lección aprendida. Espanta a los monstruos marinos con otros monstruos aún más grandes. Esa era una cría. Muy bien, si has terminado de presumir. La entrada está bajo la luz, en las aguas oscuras. ¿Y qué hay de la profundidad? ¿Nos enseñas a mantener la respiración? Podría arrastraros por la borda de uno en uno y continuar con los que sobrevivan. Hay otra forma. Divertido. En Freljord no tenemos criaturas como esa. Eso ha sido muy efectivo, pero horripilante. Este lugar. Caminamos por la senda de la historia de mi pueblo. Supongo que había algo de verdad en los mitos, pero tenemos un trabajo del que ocuparnos. Sí, la semilla. Sentí la esencia de la Madre Sierpe aquí. Su poder nos permitirá purificarla. En marcha, pues. Una espada, un propósito. Estupendo. Un escudo como espada. Supongo que... Oh.
eras más fuerte. He traído poros. La verdad está aquí. ¡Acabemos con ellos! La diosa estará orgullosa. Ahora nos daremos un festín. Mi escudo. Juicio. Está mal. Te he enseñado de la única forma que sé hacerlo, con mis puños. Thank you.
más para mi hoja. ¿Os cuento algo mientras esperamos? Recibió su merecido. ¡Deja que Brown te enseñe! Estoy reponiendo mis fuerzas. Hasta los dignos necesitamos ayuda. ¡Vivo para esto! Vivo para luchar. Por el siguiente. Deben ser juzgados para crecer. Firme cuando te enfrentes a mí. ¡Divertido! ¡Ah!
¡Un buen golpe! Estaré preparado. Un minuto. ¡Acabemos con ellos! ¡Rom lo ha conseguido! ¡Muéstrales el poder del viento! ¿Queréis perder esto? Tu muerte no tendrá honor. Estás en mi camino. Esto es el destino. Recibió su merecido. Esto será una buena historia. Thank you.
Nunca nos detenemos. ¿Queréis perder esto? No está mal. Cortamos movimiento. Sonreír. Demasiado fácil. La diosa nos ha bendecido. Eres fuerte, pero no tienes corazón.
más para mi hoja. ¡Enfréntate a mi espada! Intenta disfrutar esto. Paciencia, pequeños. No todo el mundo es digno. ¡Me hace sonreír! Nada grave, tal vez. El viento es imparable.
Nadie sabe si vivirá un día más. Estás en mi camino. Recibió su merecido. ¿Pero lo estás intentando siquiera? ¡Buenos amigos! ¡Y buena pelea! ¡Haré al máximo! ¡Buen golpe! ¡Lo siento!
del cuerpo. ¿Necesitas practicar? Lista. Enfréntate a la tempestad. Acabemos con ellos. ¡Enfréntate a la verdad! ¡Oh, lo ha conseguido! Recibió su merecido. Todo debe fluir. Aquí hay una especie de texto antiguo. Es un dialecto buru ancestral. ¡Qué emocionante! ¿Qué pone? Un poco de paciencia, Braum. Deja que se concentre. Parece que esa gente, mis ancestros y sus aliados de las Islas Bendecidas, estaban en contacto directo con Nagakabouros. Mencionan una forja buru en las Islas Bendecidas. Una forja nunca está de más. Freljord está repleto de forjas. ¿Cómo es posible que no supiera nada de esto? Debería hablar con la anciana. Pero continuemos. Seguro que quedan más secretos ocultos. Y también está el asunto urgente de la semilla.
otro más que busca su fin. Pasa de moda. Estaba esperando esto. Aquí. Mi senda no acaba contigo. Y lo siento. Los cuernos.
universo ya no te necesita. De moda. Ah, por el siguiente.
Adelante. Sí, se abre. Los vientos están preparados. Debiste huir. ¿Necesitas practicar? ¿Preparado o no? ¡Enseñadles la verdad! ¡Venganza! Dios, guíanos. Thank you.
misión. El juicio se acerca. Sigue la corriente. Movimiento.
estaba esperando esto. ¡Soriegedon! Demasiado fácil. Un buen golpe. ¿Hemos acabado? ¿Te vas? Siento haberte molestado. Te he visto escabullirte varias veces. Los otros no tardarán en darse cuenta. Cazo para saciar mis impulsos. O podría perder el control. ¿Y estás segura de que tienes que hacerlo sola? Agradezco tu preocupación, pero he sobrevivido sola durante varias vidas humanas. Es fácil olvidarlo. No aparentas tu edad. Descansa. Volveré pronto. De acuerdo. Buena caza. Luchas bien, hermano. A Freljord le iría bien un guerrero diestro como tú. Tú sí que sabes cómo desgastar a un oponente, ¿eh? Cuando se trata de amistad, Frau no acepta un no por respuesta. No te lo tomes como algo personal. Llevo mucho tiempo solo. No he necesitado a nadie, y mucho menos amigos. Nadie debería estar solo. Nuestros hogares, nuestras familias nos dan fuerza. Cuando lucho, todo Freljord está conmigo. Suena bien. Pero yo no tengo hogar. Me expulsaron. Después de lo que hice. Entonces, construye un nuevo hogar con nuevos amigos. No tienes por qué estar solo. A mí me gusta. Quizá deberías probarlo. No, amigo mío, verás. Empezando ahora mismo. Muy bien. Podemos estar solos juntos. No duermes. El sonido de las profundidades nunca se calma. ¿Te apetece escuchar un relato? A Yasuo parece que le gustan. El mar cuenta muchas historias. Tantos necios lo han perdido todo a causa de las profundidades. Oh, Brown bien conoce los peligros del mar. Casi me ahogo hace poco, por no mencionar los monstruos marinos.
Existe un equilibrio. Las personas dominan en la tierra. En aguas abiertas solo aguardan oscuridad y dientes. Y para los que están en mi lista, cosas peores. Hablas mucho de esa lista. ¿Qué es? La lista de nombres que acabarán con sus cuellos en mi hoja. Los culpables. Brown se alegra de no estar en ella. Nunca lo estarás. Eres un tonto, pero tienes honor. Oh, qué amable por tu parte. Hay magia en Freljord. Claro, allá donde mires. Y también hay muchas bestias fantásticas. Desde los poros más pequeños hasta las enormes serpientes heladas que alcanzan el horizonte al estirarse. Me da vergüenza reconocerlo, pero cuando nos conocimos, al principio creía que eras un troll. Normal. Braum es grande, pero no tanto como los trolls. Y yo no soy tan feo. Y Vastaya. ¿Hay alguno allí de donde vienes? Creo que sí. Recuerdo las historias, pero Braum nunca ha visto a ningún otro zorro. Lo siento. No pasa nada. Yo nunca había visto a un hijo del hielo. Ah, ¿conoces a los hijos del hielo? Por lo que he leído en los libros. ¿Libros? ¡Bah! Esas cosas hay que verlas en carne y hueso. Algún día Braum te los enseñará. Eso sería estupendo. Algún día. Braum, te he escuchado hablar con Illaoi de Freljord. Braum habla muy alto. Mis disculpas. Es evidente el cariño que tienes por tu hogar. Al igual que tú, estoy dispuesta a hacer lo que haga falta por protegerlo, pese a los defectos. Es lo que hay que hacer, cueste lo que cueste. He de reconocer que pocas cosas me sorprenden, pero me alegro de que estés con nosotros. Eres fuerte, pero tu corazón es tu cualidad más importante. Y no te olvides del bigote. ¿Cómo podría? Mira, cuando todo esto acabe, mi ciudad hará lo que pueda para ayudar a Freljord. Si tenemos medicinas o suministros que necesites, son tuyos, sin compromisos. Gracias, capitana. Venga, hombre. Puedes llamarme Sara. Y tú puedes llamarme Braum. A veces me pregunto por qué lo intento siquiera. Enmascarado, ¿qué te atormenta? La incesante obsesión por matar, lo mismo que a todos. ¡Qué interesante! Braum protege a los que no pueden hacerlo solos. Supongo que somos dos caras de la misma moneda. Un equilibrio necesario en el mundo. ¡Qué maravillosa perspectiva! Deberíamos pelear. Braum necesita entrenar contra enemigos más pequeños. Ahora mismo me viene bien. Bueno, no. Se agradece la oferta, pero es tarde. Quizá cuando concluya nuestro camino. Descansa, amigo. ¿Qué tipo tan extraño?